segunda vuelta de menos 7 para menos 14 en total. Eduard Rousseau, el líder destacado en el Campeonato de España de Profesionales. Menudos dos grandes resultados, sobre todo también el de hoy. Sí, bueno, muy contento, obviamente. No hay mucho que decir. Hoy he jugado muy bien, bueno, muy ordenado al menos. Me he sentido más cómodo de hierros y he pateado muy bien otra vez. Quizá no ha sido una cosa brutal, pero he metido todo lo que me daba alas durante la vuelta, porque he tenido un momento un poco complicado. He tenido que salvar un par de pares, 14-15, me han ido muy bien, porque iba una menos, me ha dado margen, luego he hecho un verde bueno, me he puesto dos, que es como que empiezas a arrancar la vuelta y a partir de ahí todo ha ido un poco más rodado, muy contento. Has conseguido una ventaja que sí, obviamente sin ser definitiva, faltaría más que dan 36 hoyos, bueno, ya es significativa. ¿Cómo afrontas estas dos jornadas que quedan? No cambia nada la ventaja. Yo no controlo nada de lo que hacen los demás. El campo está muy bien, la gente que está viendo bien las caídas está metiendo muchos pads, se puede hacer resultados buenos si juegas ordenado o si las tres salidas importantes las pones donde toca. Me da absolutamente igual el resultado de la clasificación. La clave sigue siendo esa segunda vuelta, los últimos 8-9 hoyos donde se pueden hacer muchos birdies, va a ser, bueno, ahí puede estar el espectáculo del torneo. Sí, ahí puede estar, nunca sabes, esto es golf. Yo voy a seguir con mi trabajo, voy a seguir haciendo mis cosas, mi estrategia. Cuando acabe el torneo, ojalá estar hablando contigo con el trofeo, pero si no lo es, feliz, porque no he pasado unos últimos 18 meses complicados. Estoy empezando a jugar cuando tengo días buenos muy bien y no pienso estresarme. Voy a disfrutar al máximo. Pues mucha suerte, Eduard. Gracias. Gracias. Manuel Elvira, uno de los protagonistas de la jornada de mañana, de la ronda de mañana de este Campeonato de España de Profesionales. 5 bajo par. Bueno, te has situado de líder. ¿Qué sensaciones has tenido? Pues muy buenas. Sinceramente he jugado muy, muy bien, muy bien, muy bien de tee a green. Luego sí es verdad que con el pad no he estado todo acertado que podría haber estado, pero 5 menos, quejarse es absurdo, ¿no? Pero bueno, ahora una sesioncita de pad antes de irme a casa y esperemos que mañana cuadre todo igual. Haber empezado por el 10, que es la segunda ronda por estadísticas, ligeramente donde se consiguen más birdies, ¿te ha beneficiado para sentarte en el campo? Sí, sí, es verdad que es una vuelta un poco más abierta, ¿no? Te permite más pegarle al drive con soltura y, bueno, he empezado muy bien con 2 birdies, luego otro birdie al 14, al 15 un pequeño tropiezo con un bogey y luego, pues nada, de ahí al final todo rodado, muy ordenado, de calle green, calle green, calle green y al final 5 menos. Tradicionalmente haces muy buenos resultados en este torneo, ¿qué sensaciones te produce? ¿Por qué lo haces también aquí? Bueno, siempre jugar en casa siempre gusta, ¿no? Jugar en España se agradece, además cerquita de casa y sí es verdad que es de los últimos torneos del año y se juega un poquito más relajado ya con vistas a la pretemporada, pero siempre con ganas de hacerlo bien y dar el 100% como cada semana. Mucha suerte de cara a lo que llega. Muchas gracias.